Hola, ¿qué tal, Alexa Cris? Yo hoy te voy a comentar las novedades que trae la actualización de Windows 11 22 H2, que fue lanzada hace un par de días, pero aún así hay mucha gente que todavía no ha actualizado, así que en este video te voy a comentar las principales características. Y antes de comenzar, y como es costumbre, si es primera vez que ves un video mío, sería novedoso que pudieses chequear mi canal, porque me caracterizo por hacer unboxings y reviews de productos de los que te imagines, así que de seguro alguno te va a interesar. Tengo una versión antigua de Windows, no sé cómo actualizar, te cuento rápidamente qué es lo que tienes que hacer como para forzar de alguna forma que te llegue la actualización. Vas ahí a configuración, luego te vas a Windows Update y le das a buscar actualizaciones para que empiece a buscar, digamos, la actualización como tal y te va a salir ahí después una ventanita o un pop-up diciéndote que ya estás listo para actualizar la versión de Windows. Parto con el menú de inicio porque es una de las características que más utilizamos en el día a día en Windows y es una de las cosas que se estaba puliendo en este sistema operativo de forma progresiva. Tenemos acá las aplicaciones, como estás viendo por acá, que cada vez se trata más como si fuera un menú de teléfono, y efectivamente es así porque, por ejemplo, ahora podemos juntar aplicaciones, como estás viendo por acá. Se va a crear una carpeta, puedo ahí juntar todas las que yo quiera, puedo hacer clic, editar el nombre, por ejemplo, le voy a poner apps y listo. Ahora ahí estamos viendo que tenemos nuestra carpeta de apps y si nosotros sacamos las aplicaciones respectivamente, bueno, se va a deshacer todo y va a volver como estaba en la normalidad. Es de muy fácil uso. También tenemos las recomendaciones en la parte de abajo que se introdujo también, digamos, con este menú de inicio como tal. Y nosotros podemos ahora configurarlo, lo cual está bastante bien. Vamos ahí a configuración, vamos directamente a la parte de personalización, luego bajamos hasta inicio y ahí tenemos tres opciones, que es la predeterminada que tenemos desde que se lanzó Windows 11 como tal. Luego tenemos más elementos anclados para que veas cómo cambias todo acá. Ahí tenemos un cajón de aplicaciones más grande y luego tenemos más recomendaciones. Es que es el caso que queremos ver más opciones en vez de tantas aplicaciones en la parte de acá. Ahí tú tienes que decidir. Y último punto del menú de inicio que tiene que ver con la compatibilidad con las pantallas táctiles, porque sabemos que Windows 11 cada vez ha pulido más lo que es esta compatibilidad con estos dispositivos que cada vez son más comunes. Entonces ahora nosotros podemos deslizar desde la barra de tareas hacia arriba para poder abrir el menú de aplicaciones, lo cual lo encuentro bastante bien. Y recuerda también que deslizando desde la derecha puedes abrir las notificaciones y el calendario respectivamente, y deslizando hacia la izquierda abres lo que son los widgets, digamos, de Windows 11, que es esto que probablemente no utilices mucho, así que ahí te vas a acostumbrar a utilizarlos más con este gesto. Antes del explorador de archivos te voy a mencionar el tema de las ventanas, porque cuando se presentó Windows 11 por primera vez, ahí había una característica súper importante para poder agrupar estas ventanas de una forma súper sencilla, que no llegó de inmediato, pero sí llegó ahora por fin algo súper interesante que tú estás viendo que tengo acá presionado lo que es una ventana cualquiera, y arriba sale esta barra que es blanca o negra, obviamente dependiendo del tema que tengas, y tú la arrastras directamente hacia allá y vas a ver cómo se muestra este panel de agrupación de dos aplicaciones, tres aplicaciones o cuatro aplicaciones respectivamente, para que veas cómo se cambia este layout de una forma súper intuitiva. Ahí puedo seleccionar qué es lo que quiero acá ahora y qué es lo que quiero en una parte por acá. Y ahí tenemos, por ejemplo, este layout completo que es inteligente. Si tienes un monitor ultra wide, por supuesto que esto es mucho mejor en cuanto, digamos, a usabilidad. Como estás viendo, es súper, digamos, útil. Y respecto al explorador de archivos, todavía no llega a los tabs. ¿Qué me refiero con los tabs? Estas pestañas que tú abres en Google Chrome en la parte de arriba, ahí para agruparlo de una forma más sencilla, tener solamente una ventana de Chrome. Eso es la idea de hacer lo mismo con el explorador de archivos. Está a la vuelta de la esquina, va a llegar en la próxima actualización de Windows más grande supuestamente. Pero se añade ahora en esta 22H2 el tema de añadir a favoritos nosotros un archivo que lo vamos a ver acá en el menú, botón derecho, agregar a favoritos, luego vamos a inicio y vamos a ver esta característica nueva de favoritos que se agrega tanto en el explorador de archivos como en office.com. Ahí en tu cuenta de Microsoft tú sabes que está todo esto vinculado como tal, pero tú puedes ahí añadir a favoritos y quitar de favoritos respectivamente, que es algo adicional al tema del anclaje que tenemos ya hace un par de tiempo atrás. También llega una pequeña actualización respecto a los emojis que nosotros utilizamos en Windows con el tema de la inclusión, lo cual está súper bien. Haciendo la combinación de tecla Windows más punto, o si tienes un teclado con esta tecla especial para abrir los emojis de Windows, que ya sabes que podemos ahí elegir entre emojis, también GIF y un distintas stickers de alguna forma. También nosotros podemos acá ahora buscar familia como tal y hacer doble clic.
Podemos ahí apretar, elegir el símbolo de más y elegir respectivamente si nosotros tenemos una familia, por ejemplo, de un color o un tipo de piel distinto, lo cual está súper bien pensado de poder seleccionar este tipo de combinaciones. Una novedad que te tengo que comentar sí o sí es la renovación del administrador de tareas, porque es algo que es bastante común en Windows, que no se ha tocado desde la versión de Windows 8 o Windows 10, prácticamente no ha pasado nada, pero ahora en Windows 11 tenemos esta renovación total con el tema de Fluent Design, que es esta línea de diseño, por supuesto, de Microsoft. Ahí tenemos esta barra lateral donde nosotros podemos cambiar entre las distintas opciones que ya conocíamos del administrador de tareas como tal, pero hasta de una forma más ordenada, más intuitiva, y también con estos indicadores que estás viendo, por ejemplo, de si está haciendo un uso eficiente de tal proceso, también si un proceso se detuvo para mejorar el rendimiento respectivamente, y el funcionamiento prácticamente es igual, pero mucho más intuitivo, como estás viendo, y la estética, claro, que luce mucho mejor. Más actualizado a lo que es 2022, y también tienes las opciones de configurarlo directamente por acá o expandir directamente la barra, digamos, lateral para configurar o visualizar de mejor forma lo que es el administrador de tareas. Siguiendo la línea de diseño de Fluent Design, hay elementos que todavía se siguen mejorando, que también arrastraban versiones anteriores de Windows, como es el tema del brillo, que es esta renovación con esta barrita que se ubica en la parte de abajo, que es menos invasiva y también más estética para este 2022. Y también el tema de las bocinas, que ahora con las bocinas también tenemos este layout, como estás viendo por acá, que es más intuitivo y menos invasivo. Respecto al menú lateral que se abre desde la derecha, donde nosotros vemos el calendario y las notificaciones, que cada vez encuentro que tiene mayor uso y mayor utilidad, ahora tenemos un botón para poder activar y desactivar respectivamente las notificaciones de una forma más accesible y dirigirnos directamente también a la configuración de las notificaciones como tal de una forma más sencilla. Como te digo, esto es súper útil y ojalá, lo empieces a utilizar más, porque las notificaciones cada vez son más importantes tanto en un sistema, digamos, de escritorio, como también en un teléfono celular. Característica súper importante que solamente está disponible para la gente que habla inglés, porque la gente que habla ahí en lengua hispana sabemos que llegan cosas que llegan más tarde, pero bueno, la cosa es que está y que va a llegar en algún momento. Nosotros vamos acá al menú de accesibilidad, bajamos al tema de voz y luego tenemos una opción respecto a accesibilidad, que es súper importante porque hay gente obviamente que tiene problemas para escuchar, hay gente que no ve. Entonces esto que se introduzca, que se potencie para poder controlar todo un computador con nuestra voz, es súper importante. Y eso es lo que supuestamente esta característica hace de acceso por voz. Yo no la puedo activar, que como te digo, solamente está disponible para las y para el idioma inglés respectivamente, y también se puede dar el acceso para que se inicie directamente cuando se encienda el equipo, se encienda. Pero aún así ya tenemos disponible desde la versión anterior, que lo tengo que mencionar aún así porque hay gente que todavía no sabe que existe esto, que está disponible para el español México y el español España, que es el dictado por voz para poder escribir cosas. O sea, si tú tienes presionado la tecla Windows más la tecla H, se abre este menú como estás viendo por acá, y en este momento todo lo que está escribiéndose en este notepad, en este bloc de notas, es por el tema de mi voz en esta actualización de Windows 11 22H2. Y están viendo que prácticamente esto funciona bien, no es perfecto, pero cada vez se pule más y es súper útil si es que te da pereza escribir con el teclado, y lo encuentro que es súper choro y súper práctico, súper futurista, ¿no? Otra característica en cuanto a accesibilidad que se añade en esta actualización, porque Microsoft está potenciando mucho lo que son estas funciones para gente que tiene problemas auditivos y también visuales, lo cual está súper bien, es desde el menú de acá de abajo de accesibilidad que tenemos acá. Nosotros podemos activar una opción que se llama subtítulos en vivo. Una vez que la activemos, por ejemplo, cualquier contenido que estemos visualizando, ya sea un video, ya sea un audio como tal, se va a traducir directamente en vivo. En este caso estamos probando YouTube, sabemos que YouTube también tiene esta función de traducir, pero aplicar esta característica en cualquier contenido y también de esta forma con esta interfaz, creo que es súper potente para aquellas personas que tienen problemas auditivos, porque es una herramienta más, es una forma para poder conectar a las personas sin tener, entre comillas, discapacidades. Y la última novedad que te voy a comentar sobre esta actualización es sobre el nuevo Movie Maker, que viene directamente integrado con el sistema operativo, que se llama ClipChamp, y es de un tercero, eso sí, pero aún
aún así es esta aplicación que nosotros estábamos esperando prácticamente desde Windows XP, porque XP tenía Movie Maker, después prácticamente no existía nada para poder editar video así de forma casual, y la verdad es que este software está súper súper bien, es mucho más que Movie Maker obviamente, porque la edición ha tenido un salto importante, ahora se pueden hacer más cosas, se puede hacer más tipo de contenido para distintas plataformas como tal. Y esto está registrado obviamente a una cuenta Microsoft, estamos esperando ahí que cargue un poquito, y tenemos distintas opciones como por ejemplo plantillas, y ya sea para YouTube, videojuegos, Instagram como tal, pero por ejemplo voy a seleccionar YouTube como tal, y tienes, no sé, video musical en timelapse, y tenemos también unas intros. Voy a elegir por ejemplo video musical en timelapse para que veas más o menos cómo es la interfaz de este software. Ahí tenemos un poco de la visualización de lo que es este template. Voy a poner usar esta plantilla como tal. Hay gente que va a agradecer un montón esto, porque hay gente que de repente quiere hacer un video corto y se complica un montón, tiene que descargar un software, a veces lo hace a través de una página, pero ahora lo tiene directamente en el sistema operativo, lo cual está súper bien. Ahí estás viendo que tenemos esta línea de tiempo, tenemos ahí el tema de los videos en la parte de la izquierda, en la música, etcétera. Entonces es simplemente un tema de acá de ir jugando con esta línea, de ir cargando elementos, de ir jugando y probando este explorador que te digo desde ya que tiene una interfaz súper intuitiva para que tú la puedas configurar como tú quieras con todas las opciones que tenemos en estas barras laterales. También tenemos una mayor integración con OneDrive, que es esta nube que tiene Microsoft, así que sale directamente ahora en el explorador de archivos, ahí con un ajuste rápido. También tenemos una mejora en cuanto a la búsqueda que se realiza a través de todo el sistema. Y no olvides, correcciones de seguridad, también correcciones de fallos, bugs, etcétera. Así que siempre es bueno mantener actualizado lo que es el sistema operativo. Así que estamos llegando al final de lo que es esta review tour, por así decirlo, de estas características de esta gran actualización de Windows 11, que es 22H2, se lanzó hace un par de días. Si tú quieres revisar qué versión de Windows 11 tienes en este momento, tienes que ir acá a Sistema, Información, y puedes chequear directamente qué versión tienes. Así que espero que este video te haya sido útil para conocer todas estas novedades de una forma más didáctica y entretenida de alguna forma. Así que espero que este video te haya sido útil. No olvides dejar tu like, dejar algún comentario, suscribirte si te gusta este tipo de contenido, y nos vemos en un próximo video.